Bienvenida a la prueba final. Al acabar, deposite el dispositivo en el anexo de recuperación de instrumental. La normativa del centro exige que tenga ambas manos libres de servirle tarata.
Has superado las pruebas, has ganado. Vuelve al anexo de recuperación a Intarca. Ha sido todo muy divertido, nos impresiona tu aplastante victoria. Has superado las pruebas. Vuelve. Les dije que esperasen, pero en caso, vuelve rápido, vuelve que viene el trozo.
yo te dije que era una broma. Fue you
ahora sí que voy a matarte. Anda. ¿Sigues ahí? Bájame, anda. No te odio.
culpa tuya. No tenía por qué acabar así. Se acabaron las bromas. Vuelve o muere. Te mataré y encima te quedas sin tarta. Te da igual todo, ¿verdad? Es tu última oportunidad.
digo perdido. ¿Tú quién eres? Avería. No te culpo. Ahí estás, buscando Hoppy. En este programa no pasa nada. Desde ayuda. Sigues ahí, déjame. Error grave. Activa objetivo por 10. Buscando. ¿Por qué? Oye. Bájame, anda. Averiada. ¿Por qué? Oye. Es este programa. No te culpo. Yeah.
me has encontrado. Enhorabuena, valió la pena. Porque a pesar de tu comportamiento violento, lo único que has roto es mi corazón. No te vale con eso y ya está, todos contentos. Pero claro, seguro que no me vas a hacer caso. No cambiarás de idea, pues tengo una sorpresa. Sorpresa en 5, 4... Oye, espera un momento. Eso no me lo esperaba. ¿Has visto eso que se me ha caído? ¿Qué es eso? No es la sorpresa. No lo había visto nunca. Da igual. Ya resolveré este misterio. A solas. Porque tú estarás muerta. ¿A dónde te llevas eso? Yo ni me molestaría. Me parece que tocar eso solo conseguirá amargarte más la vida. No quiero meterme donde no me llaman, pero yo dejaría eso en paz. ¿Crees que estoy usando psicología inversa? En serio, hazme caso. Venga, va, tócala, cógela y devuélvemela. Seamos sinceras, no tenemos ni idea de para qué sirve. Déjala en un rincón y ya me encargaré yo. Seguro que es una especie de tubo sinfónico de alcantarilla. Venga, toquetéalo más. Si quieres tanto a esa cosa, deberías casarte con ella, ¿no? ¿Quieres casarte con ella? Pues no te lo permitiré. ¿Qué? ¿Fastidio? ¿Te he metido alguna vez? En esta habitación, digo. Hazme caso, deja eso en paz. Hablo en serio. Ese cacharro no... ¿Estás de broma? ¿Acabas de tirar el cacharro cuya función desconocemos de Aperture Science en el incinerador de inteligencia de Aperture Science? Creo que es lo más estúpido que he visto en un... ¡Oye! Buenas noticias. He averiguado para qué servía eso que acabas de carbonizar. Era un chip de moralidad que instalaron cuando inundé el Centro de Desarrollo de Neurotoxinas Letales. Para que no inundase el Centro de Desarrollo de Neurotoxinas Letales. Así que relájate mientras preparo el emisor de neurotoxinas. Vaya, el chip debía tener algún tipo de preprogramación. No pudo desactivar las defensas de torreta. Qué mala suerte. Yo que tú me pondría delante de un cohete y se paró. Haz caso. Te dolerá. ¡Qué mala suerte! Venga, va. Sigue haciendo lo que te dé la gana. Darte muerte y darte consejos no son tareas incompatibles. De verdad es mejor lo del cohete. Eso que has achicharrado me daba igual. Es la unidad catalítica de túnidos. Fabrica zapatos para los huérfanitos. Si vas y lo rompes, heroína. Esa cosa tiene números. Ahora mira eso. No, eso tiene. Buah, ¿qué te pasa en las piernas? Esto no es heroico. Es un asesino. ¿Yo qué te he hecho? Lo que nos diferencia es que yo sí siento dolor. ¿Es un arma? Te da igual todo, ¿verdad? ¿Qué has oído? ¿He dicho que te caigas? No, ¿estás escuchando? ¿Qué te pasa en las piernas? ¿Dónde vamos? ¿Volverás? Estoy harta. Se acabaron los miramientos. Desde ahora, menos charlas y mucha más muerte. Ah, ¿crees que me has hecho algo? 2 + 2 = 10. Envase 4. Estoy bien. Te dejé sobrevivir hasta ahora porque tenía curiosidad. Por desgracia, aunque me encantaría hacerlo, no puedo acelerar el avance de las neurotoxinas. Y que conste que te puse la victoria en bandeja. Incluso iba a celebrar una fiesta en tu honor. Un fiestón. Y estaban invitados todos tus amigos. Iba a venir hasta tu mejor amigo, el cubo de compañía. Pero claro, no podía porque lo asesinaste.
tres cuartos. Tampoco podría venir ninguno de tus amigos porque no existe. Y eso es porque nadie lo quiere. Lo pone en tu ficha. Nadie lo quiere. La desprecia. Una amargada solitaria. Neurotoxinas. Letales. Lo de que las neurotoxinas eran letales era entre comillas. Comillas como camiones. Podría bañarme en ellas, desayunármelas. Que no son letales para mí. En cambio a ti, su toxicidad no te va a hacer ni puñetera gracia. ¿Quién hará las cartas cuando yo desaparezca? ¿Tú? Escucha. Pierdes el tiempo. Y no te queda mucho tiempo para perder. ¿Pero qué pretendes? ¿Sobrevivir? Pues entonces hacerme daño no es lo más inteligente. He escaneado tu cerebro y he hecho una copia de seguridad por si te pasa algo malo. Mejor lo veré. Cuando te vas. ¡Hola! Sí, así de estúpida estuvo. Te has equivocado en cada paso que has dado, y aún más ahora. No eres lista, no eres un científico, no eres un doctor. Ni siquiera tienes que entrar en definitiva toda tu vida. ¿Quieres escapar? Soy prácticamente inexistente. Y ni siquiera yo sé con seguridad que esto va a ser peor. Solo sé que soy el último que se interpone entre nosotros y yo. Mejor que tú. A mí. Puedes construir piezas de recambio para superar ordenadores a la velocidad del sonido. Esto va a comerse muy bien. Por cierto, soy yo. ¿Prueba de ser esa casa completa? This was a triumph. I'm making a note here, huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture science. We do what we must because we can. For the good of all of us, except the ones who are dead. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake. And the science gets done and you make a neat con for the people who are still alive. I'm not even angry. I'm being so sincere right now.
maybe you'll find someone else to help you. Maybe Black Mesa.